en una de las zonas más exclusivas que hay aquí en la ciudad de Asunción, a pasitos del Shopping del Sol y de la Galería. Estamos en un hotel realmente espectacular. Así que... sean todos bienvenidos al Holiday Inn Express. ¡Sí! Muy bien, estamos llegando al Holiday Inn aquí en Asunción. Bueno, un hotel, les voy a contar, con una relación costo-beneficio altísima. Estamos hablando de una cadena internacional súper, súper conocida. Anécdota, yo recuerdo haberme quedado en un Holiday Inn en Miami hace muchísimos años, pero bueno, esta experiencia acá creo que va a estar mucho, mucho mejor. Un hotel súper bien ubicado, a pasitos del aeropuerto, y se ve precioso, así que vamos a recorrer todos los rincones del Holiday Inn aquí en Asunción. Muy bien, estamos, señores, en esta suite que es el Holiday Inn. Fíjense acá la vista preciosa que hay de ahí. Está Aviadores del Chaco, autopista, y esta vista preciosa aquí de Asunción, hermosa, hermosa, hermosa. Así que vamos a recorrer un poquito bien esta habitación que tenemos acá. Acá tenemos un escritorio con cafetera completito, té, café, muy bien, para poder trabajar. Aquí tenemos ya una tele bastante grande. Bueno, estamos acá en la previa del cumple. Me encanta. ¿Te gusta? Hermosa. ¡Qué suerte! Bueno, acá hay un sofá, fíjense, re lindo. Súper, súper lindo, el lugar es hermoso. Bueno, acá tenemos... ¡ay, Pepe! Acá hay microondas y todo. Para aquí, para lavar. Mira, acá tenemos platitos, unas cosas. Fíjense todo lo que hay aquí en el hotel. Realmente genial. Ah, acá está la heladerita. Muy bien. Bueno, el freeware vacío, porque supongo que este tiene un sistema que vamos a pillar cómo es el tema. Allá abajo hay para agarrar. Y acá. Muy bien. Vamos a ver qué tal el baño. Vamos a hacer lo grandecito. Súper, súper lindo. Las toallitas. Todas las cosas bien, bien. Fíjense. Precioso. Entonces, estamos hablando de un hotel. Como debe ser, precioso, 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 todo muy, muy lindo, obviamente súper limpio, todo nuevo, me encanta. Ahora vamos a entrar a la habitación, la cama, miren lo que es este edredón, es una belleza, realmente hermosísimo. Bueno, acá la mesita de luz y otra tele acá. Nosotros no vemos tele, ya saben todos ustedes, pero bueno, para los que les gusta prender la tele a la noche. Olis, olis, ¿cómo están? Y acá también una vista preciosa a Asunción. ¡Qué bella habitación! ¡Qué bella habitación! Miren, acá hay plancha. Acá completito este lugar. Acá tenemos, bueno, en caja de seguridad. Aquí para poner todas las ropas. Hermosísimo, hermosísimo. Verá que está muy lindo, amor, toda la habitación. ¿Vos qué decís? ¿Te gusta? Re práctica, ¿verdad? Súper limpia, hermosa. Está, me encantó, nos encantó nuestra habitación aquí en el Holiday Inn Express. Este hotel tiene un sistema de autoservicio en varias cosas y es muy interesante porque, bueno, esta es la zona de acá, de la pileta, y acá tiene un lugar donde uno puede buscar las toallas que necesita sin ningún problema. No hace falta que uno le pida a nadie, y personalmente a mí me encanta ese tema de poder agarrar y disponer nada más lo que nosotros queremos. Qué lindo disfrutar acá. Estamos, hermosísimo día,
Yo creo que este es el momento exacto para hacer una pequeña reflexión. Estábamos hablando recién con Lourdes de lo bien que nos estamos sintiendo, de lo relajado que estamos aquí en esta preciosísima pileta, aquí en esta terraza, este hermosísimo hotel aquí en Asunción, donde vivimos. Nosotros no estamos yendo lejos, no nos fuimos a Punta Cana, no nos fuimos a Brasil, no nos fuimos nada, llegamos en 15 minutos desde casa. Pero de verdad la sensación y el disfrute que tenemos de poder estar en este lugar es realmente como si fuese que nos fuimos de vacaciones, no sé, ¿a dónde? Al Caribe, en serio. Porque no es solo, no veo el mar, no, estoy viendo la ciudad preciosa desde un ángulo diferente. Vamos a caminar por lugares donde siempre solamente venimos en auto. Entonces, realmente hay que saber aprovechar, hay que saber disfrutar de estas pequeñas escapadas. No hace falta irse 10 días de seguido para poder disfrutar, no. Hay veces que con un presupuesto muy bajo, porque este hotel es muy accesible, realmente es lo que le digo, este hotel les da para lo que cuesta. Para mí está, no sé, la relación costo-beneficio es demasiado buena. Y uno se escapa solamente un día, una noche es suficiente. Venir acá temprano, disfrutar de la piscina, cenar, desayunar al día siguiente con un buffet. Y con eso, pues realmente te sentís como si fuese que te fuiste. No sé, de verdad nosotros estamos muy, muy felices. Y bueno, seguimos disfrutando acá ya la previa del cumple de Lu. Porque acá todo hay que festejar, la vida hay que festejar. Porque la vida es un regalo de Dios y no podemos dejarla pasar así nomás. El sistema aquí se llama Express Market, es decir, es un autoservicio. Fíjense, acá tenemos muchas cosas, de agua, gaseosas, cervezas, también tenemos snacks, chocolate, bueno, todas las cosas así estándar que uno quiere. Inclusive hay empanadas, cosas para comer, y uno viene, elige lo que quiere comer, lo que quiere llevar y se le carga ahí directamente a la habitación y ya está, es así de simple. Bueno, este lugar uno puede venir a sentarse, pero también es el desayuno. Y acá tienen algunas cosas que son de cortesía. Bueno, el café, ahora acá había masitas hoy que filmé y ahora ya se acabó, pero tienen el café que es de cortesía. Bueno, ya estamos partiendo. ¿Qué tal? Nos bañamos y estamos súper bien, nos acostamos rendido en la cama. Espectacular, ¿verdad? Súper cómoda, increíble, igual. Y dejamos el auto en un subsuelo, súper bien, espectacular. Así que ya nos estamos yendo. Luego tenemos todavía mucho que disfrutar de este preciosísimo hotel. Hermoso, canto. Buen día. Amaneció lluvioso en Asunción. Muy bien, así somos. Ayer hacía muchísimo calor y hoy, bueno, amaneció con lluvia y probablemente con un fresquito. Fíjense también que aquí hay yogur. Este JP si venía, es decir, hacer su desayuno. Yogur, saben que le es yogurero. Acá me viene mi jugo. Ahí está, gracias. Salud. Gracias. No podemos desayunar sin jugo de naranja. Ok, acabamos de terminar el desayuno aquí en el Holiday Inn. Espectacular, muy completo, les cuento. La barra, uno va, busca, te sirven todo lo que uno quiere. Realmente súper práctico. Sabemos que por el tema del COVID hay estas restricciones que ya no era como antes. Creo que capaz algún día volvamos así como teníamos antes, pero no importa porque es súper ordenado y bueno, muy contento porque todas las cosas que a mí me gustan, ¿verdad? Y en general este hotel, esto sí es interesante, es un hotel cuyo costo es muy inferior por la calidad que te da, por las cosas que te da, y es especial para venir. Por ejemplo, gente que viene por trabajo a Asunción, súper, súper genial para quedarse acá. Gente, por ejemplo, que vive acá en Asunción y quiere pasar un fin de semana, qué sé yo, con los niños, yo le digo, bueno, ¿sabes, Jorge Pablo? Vamos a una piscina, vamos a un hotel, nos vamos un fin de semana, una sola noche venimos,
en verano y nos quedamos en su piscina espectacular, comemos rico y estamos cerquísima de los shopping, que inclusive caminando podemos ir. Y obviamente también para venir un grupo de parejas, de amigos, para poder disfrutar un fin de semana distinto aquí en Asunción. Un hotel 100% recomendado para ustedes, así que tiene el sello de calidad de Gajes del YouTube. Luego de pasar un día completo aquí en el Holiday Inn Express Asunción, se estaba abriendo las puertas, muy bien. Me despido de ustedes y solo les puedo decir, nos encontramos en algún otro hotel, en algún otro lugar, no sé cuándo, no sé dónde, pero estoy seguro que va a ser genial. Así que nos vemos. ¡Chao!